El mundo perdido de Arthur Conan Doyle. 12. Todo era espanto en el bosque. He dicho ya, o quizá no lo he dicho porque la memoria me ha hecho bromas pesadas durante estos días, que resplandecía de orgullo cuando hombres de la talla de mis tres camaradas me agradecían por haber salvado, o por lo menos aliviado en parte, la situación. Como el más joven del grupo, no solamente en años, sino también en experiencia, carácter, conocimientos y todo aquello que contribuye a forjar un hombre, había quedado desde el principio en un cono de sombra. Y ahora era la mía. La idea me enfervorizó. ¡Ay, que siempre el orgullo anticipa la caída! Esa cálida sensación de confianza en mí mismo, a la que se añadía una medida de autosatisfacción, iban a arrastrarme esa misma noche a la más espantosa experiencia de mi vida, a una conmoción que aún me pone enfermo cada vez que la recuerdo. Sucedió de este modo. La aventura del árbol me había producido una desmedida excitación y me hacía el sueño imposible. Summerlee estaba haciendo la guardia, encorvado junto a nuestra pequeña hoguera, una figura sutilmente arcaica en su angustiosidad, con el rifle sobre las rodillas y su puntiaguda barba de chivo, oscilando cada vez que cabeceaba de fatiga. Lord John estaba acostado en silencio, arrebujado en el poncho sudamericano que usaba, mientras Challenger roncaba con retumbos y rechinamientos que resonaban en todo el bosque. Brillaba esplendorosamente la luna llena y el aire era de un frescor vigorizante. ¡Qué noche para un paseo! Y entonces, de pronto, se me ocurrió la idea. ¿Por qué no? Supongamos que me marcho a hurtadillas, silenciosamente. Supongamos que camino hasta el lago central y que regreso a tiempo para el desayuno con algunas informaciones sobre el lugar. ¿No sería contemplado en tal caso como un asociado aún más digno de mención? Entonces, si Summerlee ganaba la partida y descubríamos algún medio para escapar, retornaríamos a Londres con información de primera mano acerca del misterio central de la meseta, en el cual yo solo, entre todos los hombres, habría penetrado. Pensé en Gladys y en sus "estamos rodeados de heroísmos". Me parecía oír su voz al decir esas palabras. Recordé también a McCardell. ¡Qué artículo a tres columnas para el periódico! ¡Qué base para una carrera! Entonces podría estar a mi alcance una corresponsalía en la próxima guerra mundial. Empuñé un arma, mis bolsillos estaban llenos de cartucho, y aparentando y apartando los arbustos espinosos de la puerta de nuestra zareba, me deslicé con rapidez hacia afuera. Mi última mirada me mostró al inconsciente Summerlee, el más inútil de los centinelas, todavía cabeceando como un estrafalario juguete mecánico frente a los rescoldos de la hoguera. No había recorrido aún un centenar de yardas cuando me arrepentí profundamente de mi imprudencia. Creo haber dicho en alguna parte de esta crónica que soy excesivamente imaginativo para ser un hombre auténticamente valeroso, pero que tengo un temor invencible a parecer miedoso. Esta era la fuerza que ahora me empujaba hacia adelante. Aun si mis camaradas no hubiesen notado mi ausencia y no llegasen jamás a saber de mi flaqueza, todavía quedaría en mi alma una intolerable vergüenza interior. Y sin embargo, me estremecía ante la situación en que me hallaba y habría dado todo cuanto poseía en aquel momento por obtener una salida honrosa a aquel asunto. La selva estaba preñada de espantos. Los árboles crecían tan juntos y su follaje se expandía tan profusamente que nada me llegaba de la luz de la luna, salvo que aquí y allá las altas ramas formaban una filigrana enmarañada contra el cielo estrellado. A medida que mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad, aprendieron a distinguir distintos grados de tinieblas entre los árboles. Algunos eran confusamente visibles, en tanto que entre ellos había parches de oscuridad negros como el carbón, semejantes a bocas de cavernas, de los que me apartaba horrorizado cuando pasaba. Recordé el alarido desesperado del iguanodonte martirizado, aquel grito espantoso que había despertado los ecos del bosque. Recordé también la imagen fugaz de un hocico abotagado, verrugoso y babeante de sangre visto a la luz de la antorcha de Lord John. Y ahora estaba en sus cotos de caza. En cualquier momento podía saltar sobre mí de entre las sombras, aquel monstruo horrible y sin nombre. Me detuve y sacando un cartucho de mi bolsillo abrí la recámara de mi rifle. Al tocar la palanca me dio un vuelco el corazón.
había cogido la escopeta en lugar del rifle. Otra vez me arrastró el impulso de volver. Aquí tenía la mejor de las razones para justificar mi fracaso, una razón por la cual nadie podría pensar mal de mí. Y una vez más el estúpido orgullo luchó contra la misma palabra fracaso. No podía, no debía fracasar. Después de todo, mi rifle habría resultado tan inútil como la escopeta contra los peligros que pudiera encontrar. Si volvía al campamento para cambiar el arma, difícilmente podía esperar que mi entrada y mi nueva salida pasaran inadvertidas. En tal caso, tendría que dar explicaciones y mi intento ya no sería totalmente mío. Tras una pequeña duda, aguijoneé mi valor y proseguí mi camino con la inútil escopeta bajo el brazo. La oscuridad de la selva había sido alarmante, pero aún peor era la blanca y desbordante luz de la luna en el abierto claro de los iguanodontes. Escondido entre los arbustos, lo observé con precaución. Ninguna de aquellas grandes bestias estaba a la vista. Tal vez la tragedia acaecida a uno de ellos los había apartado de sus campos de pastoreo. En la noche brumosa y argentada no pude advertir signo alguno de seres vivientes. Por tanto, tomando coraje, lo crucé deslizándome rápidamente y por entre la maleza del lado opuesto alcancé de nuevo el arroyo que me servía de guía. Era un acompañante jovial que fluía entre murmullos y gorgoteos, igual que mi querido y viejo arroyo truchero de West Country, donde había pescado de noche durante mi infancia. Mientras siguiese su corriente aguas abajo, tenía que llegar necesariamente al lago y también me guiaría hacia el campamento mientras lo acompañase en sentido opuesto. A menudo lo perdí de vista a causa de la enmarañada maleza, pero siempre tenía al alcance del oído su cristalino chapoteo. A tiempo que descendía la pendiente, los bosques iban raleando y los arbustos, con algunos árboles altos, ocupaban el lugar de la selva. Pude hacer, por lo tanto, excelentes progresos y podía ver sin ser visto. Pasé por las cercanías del pantano de los pterodáctilos y cuando lo hacía, uno de esos grandes animales, tendría por lo menos 20 pies de envergadura, alzó el vuelo desde algún lugar cercano a donde yo estaba, con el seco, quebradizo y correoso batir de sus alas. Cuando cruzaba por la faz de la luna, la luz brilló con claridad a través de las membranosas alas y parecía un esqueleto volador recortado sobre el fondo de la blanca y tropical radiación del cielo. Me acurruqué, muy agachado entre los arbustos, pues sabía, por pasadas experiencias, que bastaba un solo grito de la bestia para atraer a un centenar de sus repelentes compañeros sobre mi cabeza. Hasta que no se posó de nuevo, no me atreví a seguir mi camino a hurtadillas. La noche había sido excepcionalmente callada, pero a medida que avanzaba comencé a prestar atención a un ruido sordo y retumbante, un murmullo continuo que venía de alguna parte frente a mí. A medida que yo proseguía mi camino, el ruido crecía en volumen, hasta brotar sin duda muy cerca de mí. Cuando me detuve, el sonido seguía con igual intensidad, de modo que parecía provenir de una fuente estacionaria. Se parecía al hervor de una olla o al burbujear de un gran caldero. Pronto descubrí su origen, porque en el centro de un pequeño claro hallé un lago, o más bien un lagunajo, pues no era mayor que el tazón de la fuente de Trafalgar Square, de alguna materia negra, parecida a la brea, cuya superficie subía y bajaba formando grandes ampollas de gas que reventaban. Por encima el aire tremolaba por el calor y el suelo a su alrededor estaba tan caldeado que apenas podía soportar mi mano apoyada en el mismo. Era claro que la gran erupción volcánica que había levantado aquella extraña meseta hacía tantos años aún no había extinguido totalmente sus fuerzas. Ya había visto rocas ennegrecidas y montículos de lava diseminados por todas partes, asomando entre la lujuriante vegetación que los revestía, pero aquella alberca de asfalto en medio de la maleza era el primer indicio que teníamos de la actividad actual en las laderas del antiguo cráter. No tenía tiempo de examinar con mayor amplitud aquello porque tenía necesidad de darme prisa para regresar al campamento en la mañana. Fue un paseo espantoso y que me acompañará en tanto conserve la memoria. En los grandes calveros del bosque que iluminaba la luna me escurría por entre las sombras de sus márgenes. Avanzaba arrastrándome entre los matorrales, deteniéndome con el corazón palpitante cada vez que oía, como sucedió a menudo, el crujido de ramas rotas por el paso de algún animal salvaje. De vez en cuando asomaban por un instante grandes sombras que desaparecían enseguida. Grandes, silenciosas sombras que parecían rondar con patas almohadilladas. Cuán a menudo me detuve con la intención de volver.
pero otras tantas veces mi orgullo pudo vencer mi temor y me empujó de nuevo en pos del objetivo que deseaba alcanzar. Al fin, mi reloj señalaba la 1 de la madrugada, vi el resplandor del agua entre los claros de la maleza y 10 minutos después me hallaba entre las cañas, en las orillas del lago central. Estaba muerto de sed. Me tendí en el borde y bebí un largo sorbo de sus aguas que eran puras y frescas. En aquel sitio se abría un ancho sendero donde se veían muchas huellas de pisadas. Era con seguridad uno de los abrevaderos de los animales. Junto a la orilla del agua había un enorme y aislado bloque de lava. Trepé por él y me tendí en su cima, desde donde obtenía una excelente vista en todas direcciones. Lo primero que observé me llenó de sorpresa. Cuando describí el panorama que se vislumbraba desde la copa del gran árbol, dije que en el risco más alejado pude ver un cierto número de manchas negras que parecían bocas de cuevas. Ahora, al alzar la mirada hacia el mismo risco, vi discos de luz en todas direcciones, manchas rojitas claramente definidas que se parecían a los ojos de buey de un transatlántico en medio de la oscuridad. En el primer momento pensé que podían ser los resplandores de la lava producida por alguna erupción volcánica, pero esto era imposible. La actividad volcánica se desarrolla en el fondo de las cavidades y no en lo alto de las rocas. Entonces, ¿cuál podía ser la alternativa? Era insólito, pero sin embargo, tenía que ser así. Las manchas rojizas tenían que ser reflejos de hogueras encendidas en el interior de las cuevas, hogueras que solo la mano del hombre podía haber encendido. Había, pues, seres humanos en la meseta. ¡Qué gloriosa justificación cobraba mi exploración! Esta sí era una noticia que merecía llevarse de regreso a Londres. Durante mucho tiempo permanecí echado sobre la roca y observando aquellas rojas y palpitantes manchas de luz. Estimo que estarían a unas 10 millas de donde yo las observaba, pero aun desde esa distancia era posible advertir cómo, de tanto en tanto, centelleaban o se oscurecían cuando alguien pasaba delante de ellas. ¿Qué no hubiera dado por trepar hasta allá arriba, atisbar lo que sucedía adentro y llevar a mis camaradas alguna información sobre el aspecto y las características de la raza que vivía en un lugar tan extraño? Por el momento aquello estaba fuera de la cuestión, aunque por cierto, ya era imposible que abandonásemos la meseta sin haber logrado algún conocimiento preciso sobre aquel punto. El lago Gledes, mi propio lago, se extendía ante mí como una lámina de azogue, con la luna reflejándose llena de luminosidad en su centro. Era poco profundo, pues en muchos lugares vi asomar bajos blancos de arena sobre las aguas. Por todas partes, sobre la quinta superficie, pude advertir señales de vida. A veces eran simples círculos y arrugas en el agua, otras, la espalda arqueada y de color pizarroso de algún monstruo que pasaba. Una vez, sobre un amarillo blanco de arena, vi un ser que se parecía a un enorme cisne, con un cuerpo desmañado y un largo y flexible cuello que se arrastraba por la orilla. De pronto se zambulló y durante algunos momentos pudo ver el curvado cuello y la cabeza lanceolada ondulando sobre las aguas. Luego se sumergió y no volví a verlo. Pronto tuve que arrancar mi atención de aquellas imágenes distantes para devolverla a lo que estaba sucediendo a mis propios pies. Dos animales semejantes a grandes armadillos habían bajado hasta el abrevadero y estaban agazapados al borde del lago, con sus largas y flexibles lenguas parecidas a cintas rojas que se hundían y retiraban lamiendo el agua. Un gigantesco ciervo de ramificados cuernos, un magnífico animal con presencia de rey, bajó con la hembra y dos cervatillos y se puso a beber entre los dos armadillos. No hay ciervos como este en ninguna parte del mundo actual, porque los alces o antas que he visto apenas le llegarían a los cuartos delanteros. Luego lanzó un resoplido de advertencia y se alejó con su familia por entre las cañas, en tanto los armadillos también se aprestaban a correr en busca de refugio. Un recién llegado, el más monstruoso de los animales, llegaba bajando por el sendero. Por un instante me pregunté dónde había podido ver aquel cuerpo desmañado, aquella espalda arqueada con una orla de flecos triangulares y esa extraña cabeza de pájaro que se mantenía cerca del suelo. Y entonces recordé, era el estegosaurio,
el mismo animal que Maplewhite había conservado en su álbum de dibujos y que había sido el primer objeto que atrajo la atención de Challenger. Allí estaba, y quizá era el mismo ejemplar que había visto el artista americano. El suelo se estremecía bajo su tremendo peso y sus sorbos de agua resonaban en la noche tranquila. Durante 5 minutos estuvo tan cerca de mi roca que alargando mi mano habría podido tocar el hediondo rastrillo ondulado que tenía sobre su dorso. Después se alejó pesadamente y se perdió entre los pedruscos del camino. Al mirar mi reloj vi que eran las 2:30, o sea, que ya era tiempo sobrado para que iniciase el viaje de regreso. No había dificultades en cuanto a la dirección que debía tomar para volver, porque a lo largo del viaje de ida había tenido el arroyuelo a mi izquierda y este desembocaba en el lago a un tiro de piedra del peñasco sobre el cual había estado tendido. Partí pues alegremente porque sentía que había hecho un buen trabajo y llevaba a mis compañeros una excelente colección de noticias. Por encima de todas, naturalmente, la obtenida ante la vista de las cuevas con sus fuegos y la certeza de que alguna raza troglodita las habitaba. Pero también podía hablar de las experiencias recogidas en el lago central. Podía probar que estaba lleno de extraños seres y que había visto algunas formas terrestres de vida primitiva que no habíamos hallado anteriormente. Mientras caminaba iba reflexionando acerca de que pocos hombres en el mundo podrían haber pasado una noche más extraña o que hubiera añadido tantas cosas al conocimiento humano durante su transcurso. Trajinaba pendiente arriba dando vueltas en mi mente a estos pensamientos y había alcanzado ya un punto que debía estar a medio camino de nuestro campamento cuando un ruido extraño a mis espaldas me trajo de vuelta a la conciencia de mi propia posición. Era algo que parecía mitad ronquido y mitad gruñido, profundo, sordo y extremadamente amenazador. Evidentemente alguna extraña criatura andaba cerca de mí, pero nada se veía y por lo tanto seguí mi camino con mayor rapidez. Llevaría avanzada media milla poco más o menos cuando de pronto se repitió el ruido, siempre detrás de mí, pero más fuerte y amenazador que antes. Mi corazón pareció detenerse cuando me asaltó de golpe la idea. Aquella bestia, fuera lo que fuese, me estaba siguiendo a mí. Sentí un escalofrío y mi cabello se erizó ante esa idea. Que aquellos monstruos se despedazaran entre sí era parte de su singular lucha por la existencia, pero que se volviesen contra el hombre moderno, pudieran seguir deliberadamente su rastro y hacerlo su presa, como si no fuese la especie dominante de la humanidad, era un hecho aterrador y que daba vértigo. Volví a recordar el hocico baboseante de sangre que había visto a la luz de la antorcha de Lord John, como una horrible visión surgida del más profundo círculo del infierno de Dante. Me detuve con las rodillas entrechocándose y clavé los ojos asustados en el parche de luz lunar que había detrás de mí. Todo era quietud en un paisaje de ensueño. Claros de luz plateada y las manchas oscuras de los arbustos. Nada más pude ver. Y entonces surgió otra vez del silencio, inminente y amenazador, aquel gruñido profundo y gorgoteante, más fuerte y más cerca que antes. No cabía dudar por más tiempo. Algo venía siguiendo mi rastro y se me acercaba minuto a minuto. Me quedé inmóvil como un hombre paralizado mirando todavía con fijeza el terreno que había atravesado. Y entonces de pronto lo vi. Hubo un movimiento entre los arbustos en el extremo más distante del calvario que acababa de cruzar. Una gran sombra oscura se desprendió de las demás sombras y saltó en medio del claro lunar. Dije saltó deliberadamente porque la bestia se movía como un canguro, saltando en posición erecta sobre sus poderosas patas traseras mientras mantenía dobladas las delanteras. Era de un tamaño y una fuerza enormes. Parecía un elefante erguido en posición erecta, pero sus movimientos, a pesar de su corpulencia, eran sumamente activos. Por un momento, al ver su figura, confié que fuera un iguanodonte, que conocía como un animal inofensivo. Pero a pesar de mi ignorancia no tardé en advertir que esta era una bestia muy diferente. En lugar de la bondadosa cabeza parecida a la de un ciervo característica del gran animal de patas de 3 dedos que comía hojas, esta fiera tenía un hocico ancho, aplastado, semejante al de un sapo, como el de aquel que nos había alarmado en nuestro campamento. Tanto su grito feroz como la horrible energía que ponía en su persecución me persuadieron de que era seguramente uno de los grandes dinosaurios carnívoros, o sea,
una de las bestias más terribles que habían pisado la faz de la tierra. Cuando el enorme bruto saltaba, se dejaba caer sobre sus patas delanteras y acercaba su nariz al suelo cada 20 yardas o cosa así. Estaba husmeando mi rastro. A veces, por un instante, lo perdía, pero volvía a encontrarlo enseguida y avanzaba saltando rápidamente por el sendero que yo había tomado. Todavía hoy, cuando pienso en esa pesadilla, mi frente se cubre de sudor. ¿Qué podía hacer? Llevaba en la mano mi inútil escopeta. ¿Qué ayuda podía proporcionarme? Miré desesperadamente a mi alrededor en busca de una roca o de un árbol, pero estaba en un monte bajo donde no había nada más alto que un retoño de árbol joven, pero yo sabía que la fiera que venía tras de mí podía derribar un árbol adulto como si fuese una caña. Mi única posibilidad era la fuga. No podía moverme con rapidez en aquel terreno áspero y quebrado, pero al mirar a mi alrededor con desesperación, vi una senda bien marcada y apisonada que cruzaba frente a mí. Durante nuestras exploraciones habíamos visto varias de la misma clase, labradas por el paso de los animales salvajes. Por ello, podía quizá defenderme porque era un corredor veloz y estaba en excelentes condiciones. Arrojando mi inútil escopeta, me lancé a una carrera que medía mella como nunca la había hecho antes ni la he vuelto a hacer después. Me dolían las piernas, mi pecho jadeaba y sentía que mi garganta iba a estallar por falta de aire. Pero con aquel horror detrás de mí corría, corría y corría. Al fin hice un alto, porque apenas me podía mover. Por un momento creí que me lo había sacado de encima. Todo estaba quieto en el sendero. Pero de pronto, con un crujido y unos desgarramientos, con un blando y pesado andar de pies gigantescos y un jadeo de pulmones monstruosos, la fiera estaba otra vez sobre mis pasos. Venía pisándome los talones. Estaba perdido. Qué insensato había sido al demorarme tanto en huir. Hasta entonces me había seguido por el olfato y sus movimientos eran lentos, pero cuando eché a correr me había visto. De allí en adelante me perseguía con los ojos porque el sendero le mostraba por dónde iba. Ahora, al torcer por una curva, corría a grandes saltos. El resplandor de la luna brillaba en sus ojos enormes y protuberantes, en la fila de enormes dientes de sus abiertas fauces y en la bruñida guarnición de sus garras, sobre sus cortas y poderosas patas delanteras. Con un alarido de terror me di vuelta y corrí locamente por el sendero. Detrás de mí la respiración espesa y jadeante de la bestia sonaba cada vez más fuerte. Sus pesados pasos ya se apoyaban a mi lado. Cada instante esperaba sentir que me apresaba por la espalda. Y de pronto sentí un estrépito. Estaba cayendo en el vacío y todo lo demás fue silencio y oscuridad. Cuando emergí de mi desmayo, que supongo no pudo durar más de unos pocos minutos, advertí un olor espantoso y penetrante. Tanteando con la mano en la oscuridad, tropecé con algo que parecía un enorme trozo de carne, mientras mi otra mano tocaba un hueso muy grande. Muy arriba sobre mí había un círculo de cielo estrellado que me demostró que estaba en el fondo de un profundo pozo. Lentamente y tambaleándome me puse de pie y fui tanteando todo mi cuerpo. Me sentía embotado y dolorido de la cabeza a los pies, pero no había miembro que no se moviese ni articulación que no pudiera doblar. Según iba retornando a mi cerebro confuso las circunstancias de mi caída, alcé la vista aterrorizado, esperando ver la espantosa cabeza recortada sobre el cielo que palidecía. Pero no había señales del monstruo, sin embargo, ni tampoco pude oír alguno que llegara de arriba. Comencé a caminar lentamente alrededor, tanteando en todas direcciones para averiguar en qué extraño lugar me había precipitado tan oportunamente. Era, como he dicho ya, un pozo con las paredes sumamente empinadas y el fondo raso de unos 20 pies de anchura. Este fondo estaba sembrado de grandes trozos de carne, la mayor parte de los cuales estaba en el más avanzado estado de descomposición. La atmósfera era ponzoñosa y horrible. Después de tropezar y tambalearme al pisar sobre aquellos montones de podredumbre, di de pronto con algo duro y descubrí que era un poste recto, firmemente empotrado en el centro del hueco. Era tan alto que no pude alcanzar su extremo con la mano. Parecía estar cubierto de grasa. De pronto recordé que tenía una caja de hojalata con cerillas de cera en mi bolsillo. Al encender una de ellas, pude al fin formarme una opinión acerca del lugar en que había caído.
No cabían interrogantes sobre su naturaleza. Era una trampa, hecha por la mano del hombre. El poste en el centro, de unos 9 pies de largo, estaba aguzado en el extremo superior y ennegrecido por la sangre coagulada de los seres que habían quedado empalados allí. Los restos desperdigados por el suelo eran fragmentos de las víctimas que habían sido cortados para dejar libre la estaca para los que confirmaran el desafío de caer a su vez. Recordé que Challenger había dicho que el hombre no podía sobrevivir en la meseta, puesto que sus débiles armas no le permitirían afrontar a los monstruos que erraban por allí. Ahora resultaba evidente que ello era posible. En sus cuevas de bocas estrechas, los nativos de esta tierra, quienesquiera que fuesen, tenían refugios donde los enormes saurios no podían penetrar, en tanto eran capaces, con sus desarrollados cerebros, de preparar unas trampas como aquellas cubiertas de ramas y dispuestas en los senderos transitados por los animales, y que podían destruirlos a pesar de su fuerza y agilidad. El hombre era siempre el amo. No era difícil para un hombre activo el escalamiento de las empinadas paredes del pozo, pero titubeé mucho tiempo antes de arriesgarme a quedar al alcance de aquella espantosa bestia que había estado a punto de destruirme. ¿Cómo podía saber yo si no estaba emboscado en el matorral de arbustos más próximo esperando mi reaparición? Cobré aliento al recordar una conversación entre Challenger y Summer Lee a propósito de las costumbres de los grandes saurios. Ambos estaban de acuerdo en que estos monstruos carecían prácticamente de cerebro, que en sus menudas cavidades craneanas no había lugar para la razón y que si habían desaparecido del resto del mundo era debido, seguramente, a su propia estupidez que les había hecho imposible la adaptación a circunstancias cambiantes. Si aquella bestia hubiera permanecido esperándome, esto significaría que comprendía lo que me había ocurrido y a su vez probaría que poseía cierta capacidad para unir causa y efecto. Pero con seguridad era más probable que un ser sin cerebro actuando únicamente en función de un confuso instinto rapaz hubiese abandonado la caza cuando desaparecí y que, después de una pausa asombrada, se hubiera alejado en busca de alguna otra presa. Trepé hasta el bosque del pozo y miré a mi alrededor. Las estrellas palidecían, el cielo adquiría una tonalidad blanquecina y el frío viento matinal soplaba agradablemente sobre mi rostro. No pude ver ni oír nada que tuviera que ver con mi enemigo. Lentamente ascendí hasta salir fuera del pozo y me senté por un rato en el suelo, dispuesto a saltar otra vez dentro de mi refugio si surgía algún peligro. Luego, tranquilizado por la absoluta quietud que reinaba y por la creciente claridad, hice acopio de todo mi valor y me encaminé furtivamente por el sendero que había formado para venir. Un trecho más adelante recogí mi escopeta y poco después topé con el arroyo que constituía mi guía. Luego, lanzando muchas miradas temerosas hacia atrás, emprendí el regreso al campamento. Y de pronto sucedió algo que me hizo recordar a mis ausentes compañeros. En el aire quieto y puro del amanecer resonó lejanamente la nota cortante y seca de un disparo de rifle. Me detuve y escuché, pero no hubo nada más. Por un instante me conmovió la idea de que algún repentino peligro podía haber caído sobre ellos, pero enseguida se me ocurrió una explicación más simple y natural. La claridad diurna era ya completa. Habrían imaginado que yo estaba perdido en los bosques y habían disparado para guiarme hacia el campamento. Es cierto que habíamos tomado la resolución estricta de no hacer fuego, pero si estimaban que yo podría estar en peligro, no vacilarían. A mí me tocaba ahora apresurarme todo lo posible para tranquilizarlos. Como estaba rendido y sin fuerzas, no pude avanzar con tanta rapidez como hubiera deseado, pero al fin entré en unos parajes conocidos. Allí estaba la ciénaga de los pterodáctilos, a mi izquierda, más allá, frente a mí, el claro de los iguanodontes. Ahora ya estaba en el último cinturón de árboles que me separaba del fuerte Challenger. Alcé mi voz en un grito jubiloso para alejar sus temores. Se me encogió el corazón ante aquel ominoso silencio. Apreté el paso hasta la carrera. La zareba se alzaba ante mí tal como la había dejado, pero la puerta estaba abierta. Me precipité en el recinto. Un espantoso panorama se presentó ante mis ojos, en la fría luz de la mañana. Nuestros efectos estaban esparcidos por el suelo en salvaje confusión. Mis camaradas habían desaparecido y junto a las humeantes cenizas de nuestra hoguera, la hierba estaba teñida de escarlata por un espantoso charco de sangre.
Tan aturdido quedé por este golpe repentino que durante unos instantes debo haber estado a punto de perder la razón. Tengo un vago recuerdo, tal como se rememora a un mal sueño, de haber escuchado y echado a correr a través de los bosques que rodeaban el campamento vacío, llamando desesperadamente a mis compañeros. Ninguna respuesta llegó desde las silenciosas sombras. El horrible pensamiento de que quizá nunca volvería a verlos, de que yo mismo quedaría abandonado y completamente solo en aquel espantoso lugar, sin una vía posible para descender al mundo de abajo y que tal vez tendría que vivir y morir en aquel país de pesadilla, me llevaba a la desesperación. Debo haberme arrancado los cabellos y golpeado la cabeza en mi desconsuelo. Solo ahora comprendía la forma en que había aprendido a apoyarme en mis compañeros, en la serena confianza en sí mismo de Challenger y en la sangre fría llena de dominio y humor que poseía Lord Roxton. Sin ellos era como un niño en la oscuridad, desvalido e impotente. No sabía qué camino tomar ni qué hacer primero. Después de un periodo de tiempo en que permanecí sentado en pleno azoramiento, traté de descubrir qué inopinada catástrofe podía haber sobrevenido a mis compañeros. El desorden que reinaba en todo el campamento demostraba que había sufrido alguna clase de ataque, y el disparo de rifle señalaba, sin duda, el momento en que había ocurrido. El que solo hubiera habido un disparo indicaba que todo había terminado en un instante. Los rifles aún yacían sobre el suelo y uno de ellos, el de Lord John, tenía un cartucho vacío en la recámara. Las mantas de Challenger y Summerlee junto al fuego sugerían que ambos estaban durmiendo en el momento en que ocurrieron los hechos. Las cajas de municiones y de alimentos estaban esparcidas en salvaje desorden, junto con nuestras infortunadas cámaras fotográficas y portaplacas, pero no faltaba ninguna. Por otra parte, todas las provisiones no envasadas, y recordé que había una considerable cantidad, habían desaparecido. Por lo visto habían sido animales y no indígenas los autores de la incursión, porque seguramente estos últimos no habrían dejado nada. Pero si habían sido animales a un solo y terrible animal, ¿qué había sido de mis camaradas? Probablemente una bestia feroz los había despedazado y abandonado allí sus restos. Es cierto que el espantoso charco de sangre hablaba de violencia. Un monstruo tal como el que me había perseguido a mí durante la noche hubiese podido llevarse una víctima con tanta facilidad como un gato apresa un ratón. En ese caso los demás habrían salido en su persecución, pero seguramente se habrían llevado consigo sus rifles. Cuanto más trataba de pensar en ello con mi confuso y fatigado cerebro, menos conseguía hallar una explicación plausible. Exploré los alrededores de la floresta, pero no pude hallar rastros que pudieran ayudarme a llegar a una conclusión. Me extravié una vez y solo la buena suerte, después de una hora de vagabundeo, me ayudó a encontrar de nuevo el campamento. De pronto concebí una idea que trajo un pequeño consuelo a mi corazón. No estaba absolutamente solo en el mundo. Abajo, al pie del farallón y al alcance de mis llamadas, estaba esperando el fiel Zambo. Fui hasta el borde de la meseta y miré hacia abajo. Por cierto, estaba en cuclillas entre sus mantas junto al fuego de su pequeño campamento. Pero para mi sorpresa, otro hombre estaba sentado frente a él. Por un instante mi corazón saltó de alegría porque pensé que uno de mis camaradas había logrado descender con éxito. Pero una segunda mirada disipó la esperanza. La luz del sol naciente brilló rojiza sobre la piel de ese hombre. Era un indio. Grité a plena voz y agité mi pañuelo. Entonces Zambo miró hacia arriba, hizo señas con la mano y se dirigió hacia el pináculo para ascenderlo. En poco tiempo llegó arriba y se situó cerca de mí, escuchando con profunda pena la historia que le relataba. «El diablo se los llevó seguramente, mas a Malón», dijo. «Ustedes entrar en el país del diablo», señaló, «y los llevará a todos con él. Hágame caso, mas a Malón, y baje pronto si no se lleva a usted también». «¿Pero cómo podré bajar, Zambo? Coja lianas trepadoras de los árboles. Masamlán, tírelas hasta aquí. Yo las sujeto al tocón del árbol y usted tiene puente». «Ya pensamos en eso. Aquí no hay lianas trepadoras que puedan sostenernos». «Mande buscar cuerdas, Masamlán». «¿A quién puedo mandar a buscarlas y a dónde?» «A la aldea india, señor. La aldea india llena de cuerdas de cuero. El indio está abajo. Envíelo a él». «¿Quién es él?» «Uno de nuestros indios. Los otros le pegaron y quitaron la paga. Volvió con nosotros. Pronto para llevar carta, traer cuerda, cualquier cosa». «Llevar una carta, ¿por qué no?
Quizá podría regresar con ayuda, pero en todo caso podría asegurar que nuestras vidas no se han sacrificado en vano y que las noticias de todo lo que hemos conquistado para la ciencia llegarían a nuestros amigos de la patria. Ya tenía terminadas dos cartas completas. Ocuparía todo el día escribiendo una tercera que daría cuenta de todas mis experiencias hasta estos momentos. El indio podría llevarlas de regreso al mundo. Ordené a Zambo, por lo tanto, que regresara por la tarde y pasé toda mi solitaria y miserable jornada registrando todas mis aventuras de la noche pasada. También redacté una nota que deberá ser entregada a cualquier mercader blanco o al capitán de un vapor que los indios puedan encontrar, rogándoles que se ocupen de que nos sean enviadas las cuerdas, porque de ellos dependen en gran parte nuestras vidas. Arrojaré estos documentos a Zambo cuando llegue al atardecer y también mi portamonedas, que contiene 3 soberanos ingleses. Estos serán entregados al indio con la promesa de doblar esa cantidad si regresa con las cuerdas. De este modo comprenderá usted, mi querido McArdle, de qué modo llega a sus manos esta comunicación y conocerá también la verdad en caso de que nunca más vuelva a saber de su infortunado corresponsal. Esta noche estoy demasiado fatigado y demasiado deprimido para hacer proyectos. Mañana reflexionaré sobre los medios para mantenerme en contacto con este campamento y además para buscar por todas partes alguna traza de mis infelices amigos. Y hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, nos hemos extendido un poco más en el tiempo porque los capítulos son bastante largos, pero son muy interesantes. Así que un poco más de tiempo no molesta. Solo no quité el reloj y sonaron las campanadas. Mi deseo para todos es que lo hayáis disfrutado, de que hayáis compartido conmigo este mi primer programa con 72 años. También el de María Díaz Sevilla, quien dediqué el programa, y que me ha hablado a través de YouTube, pero ya no sé si seguirá o si no seguirá. De todas maneras, Sebi, muchísimas felicidades. Y yo me marcho, mis amigos, ya sabéis, gnomos, brujas, fantasmas y licántropos andan por aquí preparando el programa de mañana. A las 12 en punto de la noche, en la hora bruja, en la hora mágica, saldrá, si Dios lo permite, al aire. Y espero encontraros aquí. Si aceptáis la invitación, la puerta la encontraréis abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.